Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como ya habréis podido adivinar por el título, hemos estado unos días de vacaciones en Francia. Y ahora lo que toca, por supuesto, es documentar todas esas fotos que hemos hecho. Y me encantaría compartir este proceso con vosotros. Desde hace un par de años, lo que hago es utilizar un libro antiguo, lo que es la portada, para documentar todas las fotos que hago durante un viaje determinado, ya que suelen ser muchísimas fotos y lo mejor es ponerlas todas en un solo álbum. Este año me he hecho con estos cuatro libros nuevos. El verde y el azul, que son los dos que voy a utilizar para documentar las vacaciones de este año, los conseguí en uno de estos puntos que hay en Francia que son realmente magníficos. Tú puedes coger el libro que quieras a cambio de dejar otro que tengas en casa que ya no leas o que ya no quieras. Yo por eso este año ya me he llevado algunos libros míos que no quería para poder cambiarlos en caso de querer algún libro. Y al final del viaje, los que no he cambiado directamente los he dejado allí. Yo elegí estos dos libros porque realmente los adornos dorados que tienen en la portada son realmente preciosos. No son extremadamente antiguos, pero sí muy bonitos. De esta manera tampoco me dará mucha pena romperlos. Cosa que creo que voy a tener problemas con estos dos libros, que estos sí que los compré, pero sí que son un poco más antiguos y quizás me plantee el hecho de romperlos o no romperlos, o al menos me va a costar más tomar la decisión. Pues este es el proceso que me gustaría compartir con vosotros, coger uno de estos libros antiguos y transformarlo en lo que sería como mi cuaderno de viaje. Iré subiendo varios vídeos porque si lo hago solamente en uno sería eterno y me costaría muchísimo editarlo. Y así tampoco os hago esperar mucho. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es sacar todas las hojas del libro. Para ello me ayudo de un cúter para cortar a ambos lados. También quito los pedacitos de cabezada porque lo voy a utilizar en mis hojas finales. Este libro tiene algunas páginas en las que hay algunos gráficos que quiero conservar y que voy a mostrar en mi diario. Así que cortando los hilos que hay en cada uno de los cuadernillos en el centro, consigo sacar las hojas prácticamente intactas. Esto me viene muy bien porque prácticamente en todas las hojas la base va a ser la propia hoja del libro. De esta manera tengo la medida exacta que cabe dentro de esa portada. Estas son las hojas que tienen gráficos en alguna de sus caras, pero necesitaré otras muchas más que cubriré por completo en las que pondré las fotos. En esta página, por ejemplo, cubriré el texto con este papel de flores que me tiene realmente loca. Igual de loca que me tienen todas las picaduras de mosquitos que tengo por todo el cuerpo, tendríais que verme las piernas. Parece que es que esté pasando la varicela. Y es que este año, yo no sé si porque hacía mucho calor en Francia, ha llovido muchísimo también, ha sido yo creo que una mezcla de todo, pero había muchísimos mosquitos por todas partes. Bueno, como este papel era un poquito más grande que lo que es la hoja del libro, simplemente lo doblé y lo pegué hacia el otro lado. En vez de cortarlo y generar un recorte más que no sé cuándo voy a utilizar, pues de esta manera creo que va a ser mucho más fácil que lo utilice porque ya está metido en el libro, aunque luego lo tape, pero bueno, de momento está ahí. Pues como veis, algunas de las páginas las he cubierto así, lo que es con un trozo de papel completo, y en esta, por ejemplo, me apetece más hacer la técnica así como de patchwork collage. Es más bien patchwork más que collage porque intento que las piezas no sobrepongan mucho a las otras. Es decir, que se queden todas bien visibles. Esta técnica me la habéis visto hacer en muchísimas ocasiones, casi siempre, porque es la que más me gusta, es la que creo que queda un resultado más bonito, porque queda así como muy ecléctico todo, no queda para nada plano. Y es muy fácil de hacer y además utilizo todos esos recortes que ya sabéis, que tengo cajas y cajas llenas, que de otra manera no voy a darle salida. La siguiente página la voy a decorar con unas hojas de Tim Holtz. No sé por qué, pero siempre las fotos que hago en Francia me gusta decorarlas con este estilo, así como un poco romántico. No sé, yo para mí es como un estilo francés. No me digáis por qué, quizás porque hay mucho collage y muchas cosas así, pero son las hojas que quiero utilizar para este álbum. En esta hoja lo que voy a hacer es un bolsillo, porque vengo con un montón de tickets, ya sabéis, de estos de la compra, del Carrefour, Leclerc, Intermarché, los supermercados que hay allí.
entonces voy a necesitar bolsillos. Entonces simplemente para tapar el texto he puesto este trocito de papel y la parte de abajo, que es la hoja de Tim Holtz, le voy a dar un cosido todo alrededor. Ya veis qué manera más sencilla de crear un bolsillo. Por el otro lado y para tapar las costuras simplemente voy a pegar otra hoja con más flores. Os vais a empachar de ver flores. Y así pues ya tendríamos otra hoja también preparada para poder poner las fotos o el texto del viaje. Para tapar el texto de esta página, que ya habíamos hecho la parte de adelante, voy a utilizar una hoja que he impreso. Es un kit digital que compré en Etsy. Está impreso en papel normal, pero creo que el estilo es muy del tono con el que estoy haciendo este álbum. Para cubrir la parte de arriba que se me queda en blanco, pues simplemente pegando otro trozo de papel, que de eso se trata, pegar mucho papel. En la siguiente hoja quería utilizar el papel de contabilidad, que ya sabéis que me encanta escribir, entonces voy a necesitar varias hojas con este tipo de papel. Simplemente lo estoy doblando a la medida de la hoja que tengo del libro. Los que llevéis ya un tiempo siguiéndome os habréis percatado que odio medir. De hecho, muy pocas veces me habréis visto utilizar la regla. Estoy pensando que no sé si alguna vez he utilizado la regla. Con vosotros, quiero decir, porque no me gusta medir. Odio tener que medir porque es como que tienen que salir las cosas exactas de una manera concreta y eso no me gusta nada. Como veis, yo pongo una cosa encima de otra, corto y así me voy apañando. De verdad que el tema de medir lo llevo muy, muy mal. Esta hoja he querido darle así una forma como un poco más interesante, que no sea siempre liso, porque así deja entrever la siguiente página y me parece que queda muy, muy bonito. Para la siguiente hoja voy a utilizar otra hoja del mismo kit que he utilizado anteriormente, del kit digital, que igualmente era todo así con estilo, no sé si eran como papeles de pared, estos así antiguos. Que es que de verdad, pero ya os he dicho, que vais a tener flores para dar y tomar. Cuando he filmado todo el proceso anterior, todavía no tenía las fotos y ahora ya sí que las tengo. Dejadme que os explique qué es esto que he impreso. Como veis, son unas telas preciosas. Las encontré en uno de los mercadillos que fuimos a visitar. La de la derecha la tenían utilizando como especie de mantel, tenían las cosas encima y no estaba a la venta. Así que yo, ni corta ni perezosa, le hice una foto. De esta manera sabía que lo iba a poder imprimir y lo iba a poder utilizar en mi diario. Más o menos pasó lo mismo con la de la izquierda. Esto es un mantel cuyo precio era de unos 80 euros, así que tampoco me lo pude permitir. Pero haciéndole las fotos, sé que lo iba a poder utilizar en mi diario y siempre iban a estar conmigo. Aparte de estas telas, ya sabéis, como es típico en mí, he impreso fotos muy grandes que van a ocupar toda una página. También he impreso unas hojas con textos y con títulos que me van a facilitar muchísimo la labor. Recordad que es que tengo muchísimas fotos, entonces todo lo que me ayude a agilizar el proceso va a ser bienvenido. A continuación pegaré las imágenes de las que os he hablado en las hojas del libro.
Pues ahora ya tendría preparadas algunas de las hojas que voy a utilizar para este libro. Probablemente voy a necesitar más, pero de momento voy a empezar con estas. En el próximo vídeo compartiré con vosotros cómo documento algunas de las fotos del viaje. Mientras tanto, espero que estéis pasando un verano estupendo y nos vemos muy pronto. Oui, si vous voulez le voir, je vous le montrerai. C'est beau, cette carte. Ouais. Vous faites à combien de...